Grupo Cero Televisión. Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas Despiertos en Acción. Hoy comenzamos el programa con dos ausencias muy importantes. Están en un atasco en la calle Carabobo y Tonta el Culo. Lemón Lonis y Elena Trujillo. Pero muy pronto se reunirán con nosotros. Kepa Ríos interpreta una nueva integrante tenemos. Ay, Alicia. Gracias. Alicia. Alicia, saluda. Saluda. Ah, Clemons lo está viendo. Dice, estamos cerca. Estamos cerca. ¿Dónde, Clemons? Por eso no me asusta el movimiento. Soy del tango, la brisa que se mueve arrastra los pies, la cintura de plata que se quiebra al compás. El hombre que murió a la mañana siguiente para verla bailar. La perdida aburrida que cabalgando un taco de billar. Sueña que puede sola hacer la vida sola, amar su soledad. No fue París o el Versailles que me vio nacer. Por eso no me asusta el movimiento. Y el borracho sediento que bebe sin parar, recordando a su madre, esa novia infernal. Y se emborracha y piensa que todo le da igual, y las manos le tiemblan de tanta impunidad. Y desgarra su vientre y quisiera olvidar, y olvida más no el nombre de quien lo matará. Soy del sangre el payaso de la noche de reyes, el que mató a su amada por verla sonreír. Soy del tango, los perros ecuménicos, los perros que presencian el crimen pasional, que cual tontos o locos le ladran a la luna cuando en la acera allí hace la amada reportar. Una daga de miedo se clavó en su garganta, una daga de celos la condenó a morir. Un hombre enamorado de otro hombre, una daga de horror que sin amarla la mató. No fue París, fue Buenos Aires que me vio nacer. Por eso no me asusta el movimiento. Y después soy del tango el amigo del alma, que no llega a las 12, ahí donde lo esperas, que te bate la justa cuando la justa duele, que no comparte nunca contigo el verano. Soy del tango, del payaso de la noche de reyes, el que mató a su amada por verla sonreír. Con un hombre en los brazos, con las piernas abiertas, amante enloquecido del puñal, la mató sin razón. No fue París, fue Buenos Aires.
el obrero que roba, pensando en sus hijos un cacho de pan. Soy del tango la noche encerrada entre rejas, que el faro de la esquina ya no quiere alumbrar. No fue París, fue Buenos Aires, que me vio nacer. Por eso no me asusta el movimiento. Hoy tenemos que festejar la democracia. Ajá. Porque ha triunfado la democracia. Bravo, ¿no? El mismo Rajoy dijo: soy expulsado del gobierno por la democracia, que no supe respetar del todo. No sé si te escuchas, ¿no? Sí, yo también lo escuché. Qué bien, ¿no? Cospedal, la amante sin causa, dijo: Rajoy fue el mejor gobierno de toda la democracia. Supuesto la mandaría. Es una negación de la realidad, ¿no? ¿O qué? Ay, qué fuerza. Una psicosis múltiple. Expectativa, ¿no? Ahora, a ver si antillas de todo lo que dicen ellos. Bueno. Decía el tipo que no había caja B, aunque dijera. Ahora, aunque los jueces lo digan. Los jueces lo digan. Pero los jueces se equivocan. Es una oportunidad para recomendar muy seriamente la película que realizó el Grupo Cero en el 2012, hace 6 años. Contando todo lo que está pasando desde hace 2 años. Claro, en el 2002. Se llama En Defensa Propia. Anticipándose a la realidad. En Defensa Propia fue rodada en 2012 y se anticipaba, ya nos hablaba de lo que iba a pasar. Les recomendamos que la vean en YouTube, pueden buscarla poniendo En Defensa Propia, Miguel Oscar Menasa, les aparecerá la película y después pueden opinar y enviarnos sus opiniones a actividades@grupocero.info. Bien. Bien. Se cumplirán los pronósticos de la película. Sí, porque había diagnósticos y derivaciones. Sí, había unos que iban a la cárcel y otros iban al manicomio. El cerebro de la operación iba al manicomio. Ta-ta-ta. Yo no sabía nada. Ahora va a estar bonito porque van a tener que ponerse de acuerdo gente muy. Muy dispar. Eso va a producir más unidad, ¿no? Sí, boluda. Por lo menos más diversidad. Más, sí, pero que la diversidad a la vez da unión, ¿no? Amplitud. No. Cuidadito. Bueno, un poco. Se burla, ¿viste cómo se burla? Sí. No se la nadie. Eso sí. Claro, mírame. Un poema de Rafael Alberti. Retorno de la dulce libertad. Podías, cuando fuiste un marinero en tierra, ser más libre que ahora, yéndote alegremente desde las amarradas comarcas encendidas de tu recién nacido soñar, por los profundos valles de huertos submarinos, por las verdes laderas de delfines, sumergidos senderos que iban a dar a dulces sirenas deseadas. Bien podías entonces, sin lágrimas inútiles, sin impuestas congojas, viajar, lleno de viento los labios,
con un golpe de abierta luz en medio del corazón, bien alta la valerosa vida cayendo de tu frente. ¿En dónde las fronteras entonces? Ese miedo, ese horror a los límites, ese cerco que escuchas avanzar en la noche como un triste mandato que ha de cumplirse al alba. Libertad, dulce mía, por muy niñas que fueses, por más chicos que fueran tus tiernos pasos, dime, contéstame si aún tus pequeños oídos me conocen. ¿No intentas, fugitiva y cantando, retornarme a tus libres comarcas venturosas? ¿Quién te encarcela? Dime, di, ¿quién te pone grillos? ¿Quién te esposa las alas y quién, dime, cerrojos clava en tu lengua y sombras pones solo en tus ámbitos? Libertad, no me dejes, vuelve a mí, dura y dulce, como fresca muchacha madurada en la pena. Hoy mi brazo es más fuerte que el de ayer, y mi canto, encendido en el tuyo, puede abrir para siempre, sobre los horizontes del mar, nuestra mañana. Muy bien. Rafael Alberti. No. Habla del marinero en tierra. Lo que pasa es que el tipo elabora su vejez con ese poema. Ajá. Porque la libertad que tenía cuando era marinero, no, cuando era joven. Ajá. ¿Quién me esclaviza? ¿Quién me... los años? Te lo digo yo. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Yo en los sueños, cuando era joven, era campeón de karate. Y en los sueños de ahora soy referee. Bueno, estamos en la Feria del Libro, caseta 538. Sí, no, no, no. 558. ¿Qué? ¡200! ¡358! ¡No es tanta caseta en la Feria del Libro! 3, 5, 8, a ver, repetimos. 3, 5, 8. Son todos locos, esto. Ay, ¡ay, qué retiro de Madrid! Sí. Bueno, y aquí está una de las novedades. Wow. En la Feria de Madrid, te dirigís a la caseta de informaciones y preguntás. Dentro del museo, entonces el señor saca una lista, ¿eh?, y te dice exactamente el número de la caseta. Que creo que es 258. 358. ¿Eh? Es imposible. Así que hacerme caso. Anda a la caseta de información. A ver, yo tengo aquí un texto del 12 de diciembre de 1977. ¡Eh! Madrid, escrito en Madrid. Cuando Menasa llegó. Cuando Menasa llegó a España recién, ¿no? 27 años tenía. 12 de diciembre de 1977. 30, era más joven que tú. 37 años, más joven que yo, sí. Y está... Ahí están las chicas, ahí. Ahí viene la retrasada mental. Temporal. Grupo cero, es imposible y psicoanálisis. En la cocina. Espera. No sabe. Voy, quepa. Ya está, lo conseguí. Vienen disfrazadas. ¿Qué? Vienen disfrazadas. Ah, sí. Así casi. Bueno, una gorra. Ultrajara. Disfrazada. Disfrazada. A ver, ¿cómo se hace? Bien, no sé. A ver,
cambiado esto, ¿eh? ¡Ah, bien! De pronto entró la libertad. De pronto entró la libertad. La libertad no tiene nombre, no tiene estatua ni pariente. La libertad es feroz. La libertad es delicada. La libertad es simplemente la libertad. Desde el centro neurálgico de la Moncloa, poeta, despiertos, en acción. ¡Grupo cero! Todos los integrantes retardados, ni no hubo energía. Que el hombre no tiene futuro. El psicoanálisis ha llevado todo entre nosotros demasiado lejos. Debemos saber, sin embargo, que ninguna sexualidad es mala o buena. Es lo que se dice de ella. Querida, pienso que el goce y el dolor son todavía polos dialécticos del propio cuerpo de la madre. Más allá de esa dialéctica está el hombre, es decir, la historia humana. No, esta frase que acá la retardada número uno no... Más allá de... No, la anterior. La enseñanza está en la frase anterior. Querida, pienso querida. El goce y el dolor son todavía polos dialécticos del propio cuerpo de la madre. Más allá de esa dialéctica está el hombre, es decir, la historia humana. La mujer en general nunca cumple con los deseos de un hombre. Normalmente saca al hombre de su pedazo de cielo, es decir, arranca al hombre del cuerpo de su madre y se lo mete en su cuerpo. Eso es todo. Y como vemos, es poco. Concebir, deberíamos concebir, una libertad sexual en la mujer y una libertad de procreación en el hombre, para ser todos un poco más libres. Muy bien. Muy bien. Qué interesante, ¿no? Que es la mujer libertad sexual, el hombre libertad de propiedad. Lo más fácil para cada uno. Porque es lo más reprimido en cada uno también. Lo más fácil para cada uno. Si la mujer le da la libertad de procreación, puede una vez cada 9 meses con problemas. Sí. En cambio, sí, la mujer follar, puede follar todos los días 4 o 5 veces, abre de pierna, follar, ¿no? En cambio, el hombre, cada polvo que se echa durante puede tener a un hijo. Pero están prohibidas las cosas. La sexualidad está prohibida por la mujer y la procreación está prohibida en el hombre. Y bueno, así van a poblar. A mí, por temor a que todavía sea fértil, me pasean por calles empedradas para que se me muevan los huevos así. Y claro, no, ya no tengo espermatozoides, están todos dislocados los espermatozoides. Esas teorías son científicas. Totalmente científicas. Es la teoría del empedrado. Realmente no me parezco nada, porque el otro día un joven que está leyendo mi libro de autobiografía, viene y me dice, pero usted no parece, pero usted es un científico. Ah, esa, ¿no? Pero no parezco. Teórico, ¿eh? Un teórico. Acá está el último volumen publicado por el doctor Menaza, que se llama Casi una autobiografía de casi un premio Nobel. ¿Les leo algo? Sí. Bueno, ¿sí? La vida de la escritura es la vida de la escritura, y la vida del escritor es un mínimo inconveniente que la escritura supera en todos los casos. Pretender, hasta ahora por lo menos,
Hacer concordar la vida de la escritura con la vida del escritor es, en todos los casos, llenar la escritura de opacidades. Si la escritura, es decir, la formación material histórica de la producción del lenguaje escrito, ha de ser materialidad de toda producción científica y literaria, no ha de ser ella la que se verá sobredeterminada por el sujeto psíquico que ella misma utiliza en su realización. Sujeto que padecerá, al caer bajo la sobredeterminación del sistema escritura, un desvío, precisamente en aquello que por ahora la determina como sujeto del inconsciente y como sujeto de las relaciones de producción. Complejo, ¿eh? Es complejo. La escritura no respeta ninguna enfermedad ni ninguna posición de clase. Ella dispone de sus propias categorías. Ella otorga posiciones de clase que nada o muy poco tienen que ver con los sistemas de producción imperantes. Las leyes de la escritura no son siquiera las leyes del lenguaje. Así que si el inconsciente está estructurado como lenguaje, será una cosa. Y si está estructurado como escritura, será otra. Y la escritura es todavía, si me animo, diferente a escribir. No es el trazo, es el tiempo del trazo, es decir, su propia temporalidad. Hasta ahí. ¿Qué? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Muy bien. Partir por los caminos. Bueno. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom
el escenario. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, no tiene ningún comentario político. Hemos cambiado, hemos echado a Rajoy. Sí, es lo que dicen los del PP ahora. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Bien, él dice que dejó al país mucho mejor de lo que nos pasó. Pero, macho, se van así, les han tenido que pegar la patada en el culo y se van con ese discurso. Es un estado de locura tan grande. Y lo de que se metiese en un bar ahí 8 horas, estaba, tuvo un brote psicótico. ¿Qué? Rajó, y algo le pasó, pero no lo han dicho, pero se tuvo que estar en un bar 8 horas. 8 horas. O 10, no, más, ¿eh? Un grupo de contención. Estaba con su psiquiatra. Le recomendamos que vean la película En Defensa Propia, realizada en el 2012, donde se cuenta con exactitud todo lo que está pasando en nuestro país desde hace 2 años, incluida la moción de censura. Sí, claro. Desde 2012. Y sí, yo me pregunto, ¿la película qué hizo? ¿Hizo abrir, o sea, poder pensar algo que no se podía pensar? ¿O al revés, ya leía la realidad? No, la película nos entretuvo muchísimo. Y como... cuando nos entretiene, ve algo del futuro. Ajá. Pues la verdad que fue una experiencia... El que no sabe cómo va a vivir los próximos 50 años es que nos entretiene. Porque si estuviera, sabría lo que va a vivir dentro de 50 años. Está bien, ¿no? Que también nos dio alguna esperanza. De sí, que había sería lo que ha pasado. Fue una experiencia genial grabar esa peli, porque era solo a partir de un poema. Y se produjo, ¿no? Lo fuimos produciendo. Fue genial. Oiga, muy bien. Sí. Se interesa mucho. En Defensa Propia, una película de Miguel Óscar Menasa, sí, disponible en YouTube. Pueden verla en sus hogares. Hola. Bueno. ¿Sí? Si me dejáis leo, después de esa película, los periódicos no me llamaron más, las radios se negaron a darme entrevistas, pero al final yo tenía razón. Hubo algunas instituciones que se negaron a proyectarla. Sí, total. Bueno, Comisiones Obreras. ¿Comisiones Obreras? Se negó. Porque no podían tolerar que la Merkel le metiera un controlador en el culo a Rajoy. Cuando era simbólico. Y simbólico. Y porque estaba vestido y estaba... No es simbólico tampoco. Era real. Aprendimos alemán ahí. Ya. Ay, qué cosa más. Bueno, hay un texto en el libro de el último libro de Miguel Óscar Menasa sobre el miedo. ¿Cómo se llama? De casi una autobiografía de casi un premio Nobel. Es todo casi. Casi sobre el miedo. Ese lo leí hoy. ¿Ah, sí? Lo leí, lo iba a traer, pero te cedo el lugar. Ah, que no lo llegaste a leer. Ok, genial. El miedo, su sensación, se siente por algún peligro exterior y lo normal es alejarse del objeto, situación o persona temida. Pero a veces el miedo se siente sin ninguna amenaza del exterior. Como no tiene representación, lo pongo en algo exterior, del trabajo, de los estudios. La ansiedad y la angustia, muchas veces paralizantes, no necesitan nada del exterior para producirse. La diferencia es que la ansiedad no tiene síntomas orgánicos, mientras que la angustia, que también es psíquica, se hacen más notables sensaciones corporales, desde un débil temblor hasta un dolor precordial, que puede confundirse con un microinfarto de miocardio. Miocardio. Dolor que en su repetición y en algunos sujetos puede llegar a producir un infarto. La educación, algo represiva y muy exigente, y la falta exagerada de trabajo son las fuentes más importantes del miedo, la angustia, la ansiedad.
Estudiantes y trabajadores van quedando fuera de circulación porque no pueden trabajar, no pueden estudiar bien como en realidad podrían. Sentires comunes, normales, ya que podríamos decir casi todos los seres humanos, los más experimentados, pero en mi... Sentires comunes, normales, ya que podríamos decir casi todos los seres humanos los han experimentado, pero el miedo puede llevarnos a castigar a un inocente. No. Paranoia. La angustia en uno de sus límites puede llevarte al suicidio. La ansiedad, en su insistencia, es el origen de casi todas las enfermedades mentales y un porcentaje elevado de las llamadas enfermedades orgánicas. Departamento de Clínica Psicoanalítica, Grupo 0, teléfono 91-758-1940. El tratamiento psicoanalítico no es paliativo, es curativo. En cambio, la farmacología, los medicamentos que todo el mundo toma, son paliativos, no curativos. Porque a las farmacéuticas no les interesa que el paciente se cure. Les interesa que el paciente no le duela, para que siga tomando los medicamentos. Muy bien. Oh, qué barbaridad. Qué barbaridad. Sin dolor no se puede vivir. ¿Quieren bueno. anular el dolor? Bueno. Bueno, eso lo dice una chica que está deprimida, ¿no? Bueno, pero el polo opuesto del placer es el dolor. Entonces ahí hay una diferencia. Sí. Como conviene, bueno, es una cosa. El dolor y el miedo. El angustia, ¿no? Digo, en uno de estos compromisos. Ay, qué angustia me hacen, ¿verdad? Qué ignorantes que son. ¿Alguna canción? Venga. ¡Cantamos el himno! ¡Cantamos el himno! ¡Venga, el himno de España! ¡Vamos a ver sus libros! ¿Cuándo empieza el mundial? El 14 de junio, creo. Queda poquito ya. ¿Eh? Queda poquito ya. 14. ¡Hombre, me das encantadilla! Somos la tercera edad y queremos reventar de una vez para siempre el régimen militar. Que nos están preparando para vivir la vejez. Que nos están preparando para vivir la vejez. Hemos descubierto que nos quieren liquidar. No tanto porque nos odien, sino porque no habrá pan. Queremos saber a los señores ministros, qué pan ya hemos conseguido y es por eso que venimos para pedir libertad, para pedir libertad. Yeah.
No, 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 esta vez no pasará. A la vejez nunca más un goce le quitará. Y dentro de 2000 años el mundo reconocerá que estos viejos gozadores salvaron la humanidad. Podemos ahí. Está bien eso. Eso está bien para los. Sacaron la foto de la chica como portada del Día del País.
En la feria del libro, claro. Sí, entonces, sí, poner claro. Nuestras... Y empezó a sorprender, ¿eh? Claro. Claro. Bueno, por decir. Claro. ¿Y por qué no se lo iban a tragar? Si podría ser. Claro. Con todo lo que está pasando últimamente puede pasar cualquier cosa. Bueno. Oye, en 3 días cambiamos de presidente. Es la primera vez en la historia de España que una moción de censura sale adelante. La primera. Sí, bueno. Sí. ¡Aleluya! De todas las que hubo. Yeah. Bueno, pero es que esta realmente no podían escapar. Consiguió unir a todos. Para más unidad de España. Estaban todos de acuerdo, ¿viste? Nadie convenció a nadie, dicen. Después no, 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 una choricería tiene que poner. Ladrones, corruptos. Además, la sentencia dice que era una organización criminal. Organizada. Sí. ¿Y dónde está la sentencia esa? A ver. Tráela. La buscamos. La sí, pero hay un diario. Diario. Internet. Cintora o este otro chico. Sí. La publicó el otro día. ¿Sentencia? Está en internet. Seguro. ¿Seguro? Sí, entonces es Gürtel. Vamos a reír. Un poema. A ver, mientras tanto leemos sí, sí. El poema 44 de La mujer y yo. Vale. Ella no me quería enjuiciar, solamente a mí. Ella quería enjuiciar a toda la humanidad. A veces éramos como dos camaradas. Ella, en esos momentos, se ponía nerviosa cuando yo la trataba como a una mujer. Después, cuando estábamos en la cama, se enojaba si yo le hablaba de la guerra. Delante de los niños parecía una madre, normal y hasta corriente, cariñosa. Después, cuando apretaba entre sus dientes alguna bandera de pan y libertad, era una verdadera pantera enamorada, siempre más veloz, más inteligente que su presa. En medio del campo de batalla, parecía una verdadera diosa del aire. Ninguna guerra se animó a matarla, y ella solía florecer en plena guerra. Desde temprano a la mañana enardecía a los soldados jóvenes y ponía en alerta a sus superiores. Ella era, en realidad, el espíritu de nuestras armas. Sin ella, nuestras armas perdían eficacia. Sin ella, nuestro ejército no existía. Cuando perdíamos una batalla, ella explicaba que una batalla no era la guerra y que de cualquier manera, a veces uno, otras veces otros, alguien tenía que perder. Cuando ganábamos una batalla, ella no explicaba nada. Solo bailaba y bailaba y bailaba hasta el amanecer. Después descansaba un día y otra vez a la guerra. Nadie podía aguantar su marcha. Destruía todos los ejércitos enemigos y también destruía sus propios ejércitos. Ella se llama Poesía. Es una mujer y no quiere la guerra. No, es que mira, viene como por apartados, apartado Majadahonda, apartado Esterujo, no, 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 y entonces se vienen todos los delitos que han hecho, y es que todo era delito, no respetaban claro, ninguna ley, nada. Y lo que no salió. Mira, dice, por ejemplo, un delito de cohecho continuado, los artículos tal. Un delito de falsedad en documento mercantil tipificado relacionado con tal. Falsear un delito documentos. De blanqueo de capitales tipificado. Un delito de cohecho continuado del artículo 423 en relación con los artículos tal de operación de asfalto y camino de las huertas. Un delito continuado de fraude. Un delito de prevaricación continuada tipificado en los artículos tal. Un delito continuado de falsedad en documento mercantil tipificado en el artículo no sé cuánto.
en relación con la facturación referida a la reintegración de los fondos relacionados con la OGI, no sé qué. Un delito de malversación de caudales tipificado en el artículo tal con la organización del 31 Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos. Un delito continuado de tráfico de influencias sancionadas. Apartado Madrid, finca, ¿no? Municipio y comunidad autónoma. Va por cada, por apartados, por... Un delito continuado de prevaricación, un delito continuado de fraude a las administraciones públicas, un delito continuado de malversación de caudales públicos, un delito continuado de fraude a las administraciones públicas. Y es que hay más causas abiertas que todavía no Claro, la Copera dijo, no todas las fue el mejor gobierno de la democracia, quería decir. Nos organizó de tal manera que robábamos de todo. De todo. Fue el mejor partido de democracia. Hay una tipa que está investigando sobre el caso Gürtel y que dice que hay un supuestamente hay un vídeo donde Bárcenas, cuando se va del PP, va a ver al despacho de Rajoy y le dice: señor presidente, aquí tengo las cuentas del PP y la caja con el dinero que queda. Le dijo esto, entonces parece que Rajoy le dice: ¿y qué hago yo con los papeles? Ah, no lo sé, eso le pertenece a usted. Lo coge todos los papeles, toda la contabilidad del PP y la pone en la máquina trituradora de papeles. Oh. Y parece que existe un vídeo de eso y que Bárcenas está amenazando y que no fue la mujer a la cárcel porque... Puede ir a la cárcel todavía, sí. La sentencia no es firme. Si va a la cárcel, va a sacar toda la artillería pesada. ¿Pero que no ha pagado la fianza? Sí. Pero la fianza quiere decir que no es sentencia firme. Eso es ahora. Pero que están amenazando. Dice: la Audiencia Nacional ha condenado al cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, a 51 años y 11 meses de prisión. Al extesorero del PP, Luis Bárcenas, a 33 años y 4 meses, además de 44 millones de euros de multa. Y al PP a pagar una multa de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo por su implicación en los primeros años de actividades de la trama. Se convierte así en el primer partido político en democracia condenado por corrupción. ¡Ah! Exactamente. Joder, un partido. Por eso es el mejor. Reprimió más que Carrero Blanco. Seguro. Claro. Generó leyes que a Franco no se le hubiesen ocurrido. La ley Mordaza, a Franco no se le hubiesen ocurrido. La gente no hablaba delante de la policía, pero yo hablaba. Sí, es verdad. Hablaba. Y había marcado negro. Bueno, el rapero se tuvo que ir a Bélgica. Sí. Claro. Bélgica. Sí. Todos. Y al otro lo encarcelaron. Y a otra persona que parece aquí que... ¿Qué? Que condena es a Ana Mato, exministra de Sanidad. Ana Mato, claro. Y es exministra de Sanidad. Sí, claro, la mujer bueno, que fue la cárcel. Pues esta la responsabiliza como partícipe a título lucrativo por beneficiarse de regalo, para viajes, los cumpleaños de los niños, etcétera. Mira, Irene Montero en el Congreso: ustedes no son un partido, son una organización de delincuentes, son los mayores enemigos de España, devuelvan lo robado. Los jueces, cito literal, son el... A ver, un momento. Se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, estatal, autonómica, a través de su estrecha y continuada relación con influyentes lugares del Partido Popular, también otras cantidades para pagar gastos electorales al Partido Popular, como donaciones finalistas de la llamada Caja B. Nada, digo que es que va muy rápido. Sí, todos los cómplices de eso. Que está todo acreditado. Todos los cómplices, porque los que actuaron y todo lo que lo sabían... Es un modo de vida, dice. Claro. Bueno, normal. Es una... Para salir de eso... Bueno, pero... ¿Pero cómo que se en un grupo de ladrones, lo normal que... Es robar. Que toca la flauta. Viven de eso, son ladrones. Ah, pero si van solo unos cuantos casillos de corrupción. No. Más de 90. Pero entonces, no, que es la cosa nuestra. Esa gente que se metió a la política a hacer eso, porque ellos entraron en la política para robar.
¿no? Sí, para llegar a la pero si tienen un discurso muy, muy, muy elaborado. Un ministro. No lo he escuchado en el Congreso, los debates que hace. Muy un concejal dijo muy eso. No. Yo creo que es verdad, no se ocuparon del pueblo. Claro. Fueron directamente a robar, no fueron a gobernar España y a hacer lo mejor. Sí, cuando la Unión Europea les pedía una ley más floja de despido, rebajar los salarios, ellos lo hacían. Cuando la Unión Europea les pedía más libertad, no la daba. No. Es decir, que es mentira, que ni eran españoles ni eran europeístas, eran unos chicos de puta. Claro. Perdón. Que cuando pedían apretar, apretaban y después no hacían nada, claro. Claro. Cierto, doctor. Porque tampoco eran europeístas, porque cuando Europa le pedía que moderara, no moderaban. ¿Qué van a moderar? Cuando le pedía que apretara, apretaban. Es decir, que cuando le convenían, eran pertenecían a Europa. Y cuando no le convenían, eran independientes. Lo visto, en la situación de España actualmente es terrible en comparación con Portugal, donde... Claro. Otra modalidad de gobierno, ¿no? Donde no se han aplicado los recortes, están saliendo adelante. Sí, no se robó, porque si no hubieran robado... No, si seguimos así, Ronaldo va a ser mejor que Messi. Eso fue fuerte. Pero ¿cómo podemos seguir de esa? Porque ¿cómo podemos llegar a...? Porque si eso se ha vuelto una forma... La poesía, un arma contra el enemigo. ¡Úsela! En verano, este verano no se rasque los cojones. ¡De la poesía! Así empezaba este... Una canción. No, pero... ¡Oh! Pero a nivel de... ¿Qué pregunta? A nivel político, es decir, Pedro Sánchez ahí que retoma eso... Pedro Sánchez lo que tiene que hacer es hacerle un juicio a Rajoy y compañía. Sí, pero dijo que... El catalán Torraya les hizo un juicio por prevaricación sí, a la Cospedal y a Rajoy. A San de Santa María. Porque no incluyeron a San de Santa María. Porque no lo pudieron. No incluyeron en el nuevo gobierno. En el BOE. En el BOE. En el BOE. Le dicen que eso es un delito. Claro, Cuando se eligen a los boletines oficiales. Eso se llama forclusión, ¿no? Claro. Son unos, bueno, mira, son más que locos. Son asesinos. Son psicópatas. No tienen empatía ninguna. Les importa lo mismo. ¿Qué psicópata quiere decir? Que tienen el cerebro en los pies y en la cabeza en los pies. Sí. Todos los muertos que hubo del partido del PP deben ser asesinatos, entonces, ¿no? Sí, ¿cómo muertos? Bueno, y jueces han muerto y muchas muertes en circunstancias. Hay muertes que son muy misteriosas. Sí. Acuérdate de Rita. De Rita. No, tenía problema de hígado. Un cazador. Que pasó toda su vida manejando el fusil. Sí. Va a buscar el fusil en la camioneta, se apunta y se mata. Se pega un tiro así en la... Eso es un asesinato. Claro. Quiero hacer un suicidio. Como un hombre que... No tenía motivo para matar. Blesa. Sí, hay mucho, y jueces que han muerto. Blesa. Accidentes, raros. Y ahora a ver lo que va a pasar. Porque como todavía hay mucho, ¿no? Hay mucha... Tanto en juicio, ¿no? Hola. Bueno, todavía no sé si todo. Hola. Sí, dale. Mira. Bueno, ¿cantamos la canción? Sí. A ver. ¿Cuál? Dale. Ah, ¿ya terminamos? Sí, claro. ¿Qué hora es? ¿No tenemos agenda de esta semana? 25, sí. Feria del libro, feria del libro. Feria del libro. El lunes, día 4 a las 19 horas, tenemos una conferencia de la doctora Norma Menasa, que cuándo comenzar el psicoanálisis, la iniciación del tratamiento a las 19 horas, es gratuito en calle Princesa número 13, primero izquierda, para los que estén en Madrid, y para los que lo vean desde otros lugares, se pueden inscribir gratuitamente a través de la plataforma de emisión de clases online. Vayan a la agenda en www.grupocero.org
y se inscriben y asisten gratuitamente en directo o en diferido. La iniciación del tratamiento este lunes. Lunes 4 y el viernes 8 tenemos un taller de psicoanálisis gratuito que se llama sobre educación y aprendizaje. Así que también, si lo desean, pueden participar en él gratuitamente, presencial o a través de internet. Pueden inscribirse en la página www.grupocero.org. Y que no se nos olvida nada, sábado, domingo. No. Feria del libro. Feria del libro. Caseta 358. ¡Casi un auto! ¡Es puro aborto! ¡Es rico por Dios! Bueno, un, dos, tres. El sexo divina, porque